¿Era la carrera lo que te imaginabas? Yo quería ser abogada. Pero o sea, era esto. Es lo que soy. Sí, no podía hacer otra cosa en la vida. Sí, sí, porque desde chiquita yo peleaba por los derechos, o sea, quería la justicia. Uh-huh. O sea, cualquier enfrentamiento que tuviera con cualquier cosa desde muy chica era todo el derecho. Y yo era jueza desde muy chica. O sea, yo determinaba qué estaba bien y qué estaba mal. Así que en definitiva estaba en mi esencia, mi fibra. Yo no podía haber sido otra cosa en la vida. ¿Y qué pasa si un día te separas vos? Mi marido me dice, chau, Anita, te quiero mucho, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a pelear? No. No. Yo tuve un matrimonio anterior, es mi segundo matrimonio este. Ah. Por supuesto que también fue fácil, no teníamos hijos en ese momento, así que... No fue conflictivo. No fue conflictivo. Pero, nada, no, no. Yo creo que este es mi último marido. Él dice, me conformo con ser el último, porque la verdad que llevamos una pareja maravillosa, van a ser casi 35 años, estamos juntos, y dos hijas maravillosas, abogadas también, una vive en Estados Unidos, no ejerce, pero está... El marido sí que es abogado en Estados Unidos, ejerce, y la de acá ejerce, pero con... ¿También en civil? También en casa, también en la oficina, digo yo, en casa, pero con sus hijos... La tengo que así, viste, a veces le perdono. Yo tendría que hacer, siempre lo digo con los abogados que más o menos tenemos la misma antigüedad y el mismo problema. Mis hijos tendrían que trabajar en el estudio de esos abogados y esos abogados en el mío. Porque si no, vos sos muy permisivo con tus hijos. Y no está bien eso. A los hijos hay que tenerlos así como me adiestraron a mí, ¿eh? Mi papá fue jodido, no me dejaba, no salía, sino... O sea, él ya me quería recibir. Bueno, le hiciste caso en todo, escuchame, te recibiste en 10 minutos. Le hice caso en todo, incluso hasta cuando estaba en la escuela secundaria, con la caligrafía, teníamos caligrafía como materia, y yo las hacía perfecto. Me rompía las hojas, me decía, nena, empezá de nuevo porque te salió mal. Y estudié mecanografía, y cuando... También me llamaron cuando se reabrió el Congreso, porque... ¿Por escenografía? Taquigrafía. Ah, mira. Para ser taquígrafa en el Congreso, ni bien se reabrió, cosa que por supuesto no hice porque eran muchas cosas juntas. ¿Qué?